Quiero leerles esto y vamos a hacer algo ahorita. I want to read this and we're going to do something. Ageo 2, Haggai 2, versículos 6 en adelante. Verse 6 and on. Quiero que usted lea esto. Lo hemos leído varias veces. I want you to read this. We've read this several pero times. Cada vez cobra más importancia. But each time it is more important. Dice así. And it says this. Porque así dice Jehová. Voy a leerlo en español. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco tiempo yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. This is what the Lord Almighty says, in a little while, once I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. I will shake all the nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Ahora preste atención. Now pay attention. Este año hemos leído este texto varias veces. We have read this verse various times this past year. Pero quiero que usted entienda cómo va cobrando but I want you to vida, understand lo que dice allí. How this is getting life, what it says there. ¿Qué dice allí? What does it say there? Lo primero que leímos, what was the first thing we read? Que Dios en este tiempo, that God in this time va a hacer temblar los cielos, will shake the heavens y la tierra. Interesantemente habla aquí, interestingly enough, it says de que here también, that also la tierra seca. The dry land. Ahora mire esto. Now look at this. Quiero que ponga una cosa con la otra. I want you to connect these things. How can be possible? ¿Cómo puede ser posible? Que un huracán que entró por Florida, Tallahassee. That a hurricane entered through Tallahassee, Florida. Haya hecho tanto desastre en las montañas de Carolina del Norte. Could make such a disaster on the mountains of North Carolina. Donde es una tierra where it seca. Is no, no está cerca del mar. A dry land because it's not near the ocean. Si usted viviera con una casa al frente de la playa, usted diría, oye, estamos en peligro. If you lived in a beach house, you would be like, hey, we're in trouble. Pero cualquiera que haya hecho una casa en la montaña dice, menos mal que yo vivo aquí, a mí no me pegan los huracanes. But anybody who has a mountain house are like, oh, it's a good thing I live here because the hurricanes don't come here. ¿Qué es lo que está sucediendo? What is happening? The prophecies have been fulfilled. Las profecías se están cumpliendo. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, ahora ya no hay un lugar donde tú digas, estoy seguro aquí. There is no place where you can say, I am secure here. It doesn't matter. No importa. No importa. It doesn't matter. Okay? No importa donde tú estés. Where you are. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Porque lo que Dios dijo aquí, for what God said here, nadie va a parar. No one is going to de stop que eso suceda. From that from happening. Dios sigue siendo Dios, así tú le creas o no. God continues to be God, whether you believe him or not. Dígale al vecino. Tell your neighbor. Si tú no crees, if you don't believe, Dios no va a dejar de ser Dios. God is not going to stop being God. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces por eso estamos viendo eso. That is why we're looking at no these things. No solo pasa un huracán que afecta las montañas. Not did just a hurricane pass that affected the mountains. Sino que de repente then suddenly se forma otro. Another is en formed el Golfo de México. In the Gulf of Mexico. Cualquiera diría. Anyone could say. O los mexicanos fabricaron ese huracán. The Mexicans made that up. Y se lo mandaron a Estados Unidos. And they sent it to the US. Para que dejen entrar más mexicanos aquí. So that they can let more Mexicans come in. No. No. ¿Cómo se forma un huracán? How is a hurricane formed? En un lugar como el Golfo. In a place of like a Gulf. Los meteorólogos estaban más locos todavía. The meteorological crazy people were even more crazier. Y que en tan un lugar tan pequeño y en tan poco tiempo. And in such a small place in such little time. Llegara a categoría 5. It could reach to a category 5. ¿Usted sabe lo que es categoría 5? Do you know what a category 5 is? Los vientos eran tan fuertes. The winds were so strong.
que ahora están agrandando la escala. That now they are expanding more. Ahora van a ver categoría 6. So now it's going to reach more like a level category 6. Porque los vientos eran demasiado fuertes. Because the winds were too strong. Tenemos unos pastores amigos allá en Cape Coral. We have some pastor friends over there in Cape Coral. En Florida. In Florida. Estuvimos hablando con ellos. Yo les dije, ¿se van a quedar ahí? We were talking to them and I asked them if they were going to stay there. Nos dijeron, sí, nos vamos a quedar. And they said that they were going to stay there. Ya tapamos todas las ventanas, las they puertas. Covered all of the windows and the doors. Y vamos a creerle a Dios. And they said that they were going to believe Estamos in God. Estamos en un lugar más o menos alto. Because we are in a place that is a little above sea El level. El agua subió aproximadamente a 12 pies de altura. So the water reached to approximately 12 feet. Para que usted tenga una idea. So that you can have an idea. Imagínense que el agua llegue aquí. The water reaching a donde this están level, los televisores. Where the screens are, the TVs are. Estaríamos todos aquí ahogados. We would all be drowning here. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Eso fue lo que pasó. That is what happened. Y usted ha visto las noticias. And you have seen the news. Ahora vuelvo aquí a la Biblia. Let me go back to the Bible. Esto lo hemos leído desde hace un año para acá. We have read this a year before this. Y Dios ya lo dijo. God already said it. En no muy pronto, en pronto. Very soon. Haré temblar la tierra. I will shake the earth. Y mire lo interesante. And look, this is very interesting. Eso sucede en medio de una huelga. And that happens during a protest. De los puertos. Of the ports. Que fue la semana anterior. That was the week before that. Eso hizo temblar la tierra. That shook the earth. Se paró. It stopped. Es decir, it's to say, lo que vimos fue what we saw un flash. Was a flash. Mire para acá. Look over here. Un flash. It was a flash. De lo que Dios ya dijo. Of what God already said. Entonces, usted tiene que entender, hijo. You have to understand, children. Que estamos en los últimos tiempos. That we are in the end times. If you don't believe it, y si tú no lo crees, I'm sorry for you. Lo siento por ti. Porque anyway it's going to happen. Porque va a suceder de todas maneras. It's happening. Está sucediendo. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Ahora, en el medio de esto, in the midst of this, Dios habla. God speaks. Dios habla. God speaks. Dios nos da instrucción y revelación. He gives us instructions and revelation. ¿Para qué? For what? Para que usted esté preparado. So that you can be prepared. Afilado. Sharpened. Y no le caiga por sorpresa. And it may not surprise you. Si yo le dijera a usted, if I were to tell esta you, noche van a entrar en tu casa y te van a robar. Tonight they're going to go in your house and steal from you. ¿Usted qué hace? What would you do? Solo tres por aquí dijeron. Only three los on demás the no les importa porque tienen mucho rest, billete. They don't care because they have a lot of money. ¿Ve? You see? Hay que prepararse. We have to prepare ourselves. Entonces no diga, so nadie, don't say, nadie me dijo nada. Nobody told me anything. No, se lo hemos venido diciendo desde el año 2014. We've been telling you this since 2014. ¿Cuántos están aquí desde el año 2014 en la iglesia? How many are here since 2014? No hemos venido hablando de have las señales de los últimos been tiempos. Talking about the signs of the end Pero times. Ahora ya no estamos hablando de las señales de los But últimos now we're tiempos. Not talking about the signs ahora estamos of the end hablando times. De los últimos tiempos. Now we're talking about the end times. Ahora mire esto. Now look at this. Aquí voy con usted. Here I go with you. Dígale al vecino, prepárate. Tell your neighbor, prepare yourself. Prepárate. Prepare yourself. Revelation is coming. La revelación viene. La semana pasada entramos en una nueva temporada. Last week we entered a new season. Pastor, pero nosotros somos judíos o mesiánicos. Pastor, but are we Jewish or messianic? Ni somos judíos. Nor we are Jew. No seguimos esa idea que llaman mesiánica, seguimos we don't a Cristo. Follow that ideology that creemos are messianic. En Cristo we follow como Señor Christ. Y Salvador. We believe in him as our Lord and Savior. Pero la Biblia, however, the Bible nos enseña. Teaches us. Y Dios escogió a ese pueblo, a esa nación. And God chose that people, para that mostrarnos nation, todo lo que viene. To show us everything that's coming. Entonces comenzó el jueves el año 5785. So then on Thursday the new year 5785 began. What year? El año pasado cuando last year,
Hablamos de esto, decíamos que el año pasado era el año de las puertas abiertas. ¿Usted se acuerda? Do you remember that we talked about that it was the year of the open doors? Y vamos a hacer un pequeño test rapidito. And so we're going to do a little small examen quickly. Mire lo que pasó desde el año pasado. Look at what happened since last year. Las fronteras de Estados Unidos se abrieron. The U.S. borders opened. ¿Cómo era el año de qué? What year was it? Y entró gente buena, pero entró gente mala también. Good and bad people entered. ¿Se dio cuenta? Did you see that? ¿Se acuerda que hablamos de eso? Remember we talked ¿O no about se acuerda? That? Or do you not remember? Que se iban a abrir puertas the buenas, pero también open. Se iban a abrir puertas malas. Good, but also bad doors would open. Pero para muchos de ustedes se abrieron puertas buenas también. Many of you, good doors were opened. Algunos as comenzaron well. Negocios. Some began businesses. Sus negocios crecieron. Your businesses grew. Algunos pudieron reencontrarse con familiares. Some could reunite with their families. Ese era el año de puertas abiertas. That was the year of open doors. Ahora, este año, however, this year, es el número 5. Is the year 5. Y el número 5, the number 5, es ventanas abiertas. Is open windows. Pero espérese, but espérese. Wait a minute. Vamos a ver la letra Hey. Let's look at the letter Hey. En el cuadrito, hijo, el de la letra. Okay, ahí está. Si es Jesús, me lo pasa. If that is Jesus, es que, give the phone to me. ¿Ya? Okay. ¿Todo bien? Okay. Muy bien. Escúcheme. En el hebreo, in Hebrew, los números no se escriben con números. The numbers are not written as numbers. Se escriben con letras. They're written as letters. ¿Usted me entendió? Did you understand? Es decir, no es uno como usted lo conoce. Eso it's es, not like one like eso you know es it. Árabe. It is los Arabic. Los árabes usan símbolos de números. The Arabs are the ones that pero use en el hebreo se usan Hebrew, letras. Letters are used. Entonces, el número 5 es la letra Hey. So, the number 5 is the letter Hey. A ver, practique aquí, diga practice Hey. With me and say Hey. Así como cuando usted saluda a just alguien. Just like when you greet somebody. Hey. Hey. Bueno, esa es la letra del número 5. That is the letter of the number 5. Y esa letra es bien interesante. And that letter is very interesting. Porque significa ventana abierta. Because it means open window. ¿Y por qué significa eso? Why does it mean that? Bueno, aquí arriba up here, pareciera que tuviese una abertura. It looks like it would have an opening. Eso representa una ventana. That represents a window. Interesantemente está en la parte de arriba. Interestingly enough, it's in the top part. Después le voy a decir por qué. Then I will explain why. No ahorita. Not right now. También significa revelación. It also means revelation. Iluminación. Illumination. Cuando te dicen algo when something is said to que you tú no sabías that you did not y know, tú dices wow. And you say wow. Dios mío. My God. Cuando tú recibes when you receive una revelación a revelation de algo que no conocías of something that you did not know. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Eso también significa that also means significa también vida. It means life. Soplo de vida. Blow of life. Y esto es muy importante this is very important. Porque esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Because this has to do with the Holy Spirit. El Espíritu de vida. The Spirit of life. Que es el Espíritu. ¿Quién es? That is the Spirit. What is literalmente it? Es un literally, soplo. It is a blow. Es lo que Dios it's what God hizo cuando creó al primer hombre. Did when he created the first man. So this is the year of life. Este es el año de vida. Y también significa also, gracia, grace. It means grace, gracia. El favor de Dios. The favor of God. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Todo eso significa la letra Hey. All of that is the meaning of the letter Hey. Ahora, now, con respecto a lo que es vida, with the meaning of life, esta letra tiene una particularidad. This letter has a particularity. La pronunciación de esa letra es the pronunciation of that letter is una salida del aliento. It's something coming out of breath. No lo pronuncia con la lengua, los dientes o los labios. You don't pronounce it with your tongue, your teeth, or your lips. Simplemente con un aliento que simply sale. With a breath that comes hey! Out. Hey! ¿Cómo es? How is it? No, pero usted lo dice con unas ganas. No, you say it like you don't mean it.
Gracias, por lo menos alguien entendió. Somebody understood this. Sí, usted como que le da miedo. Ay, me van a ver. If you're scared, oh, they're going to see me. Que te vean. May they see you. Entonces, therefore, ¿quién es el que nos da vida? Who is the one that gives us life? No, si usted no sabía, entérese. If you didn't know, then you need to find out. ¿Cómo Dios le dio vida? How did God al primer give hombre? To the first man. Soplando. Blowing. Hey. Dígale al vecino, ¿entendiste? Tell your neighbor, did you understand that? ¿Entendiste? Did you understand? ¿Qué? Okay. Mire todo lo que significa. Look at everything that esta letra y este año. That this letter and this year means. Okay, sigue, hijo. Sigue. Continue. Entonces, escuche esto. So, listen to this. Esta letra, this letter, que representa también una ventana. That also represents a window. ¿Para qué tú pones una ventana en una casa? Why do you place a window at a house? No, pónganse de acuerdo. ¿Para qué? Come in agreement. For what is it? Básicamente para que entre luz. Basically so that light can enter. Para que tú tengas iluminación. So that you can have illumination. Si un cristiano no tiene iluminación del cielo, if a Christian doesn't have illumination from heaven, oscuras. They are in the darkness. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Por eso también significa revelación. That's why it also means revelation. También, also, esta palabra, esta letra, this word, this letter, tiene que ver con adoración. Has to do with worship. Alabanza. Praise. La palabra halal. The word halal. Comienza con la letra hey. Begins with the letter hey. Y halal es alabar a Dios. And halal means to praise the Lord. Esa es la raíz de la palabra hallelujah. Of the word hallelujah. Y hallelujah literalmente significa that literally means alaba a Dios. Praise God. Todo esto le estoy diciendo es lo que significa una letra. I'm saying all of this to tell you what a letter means for this year. ¿Qué tiene que ver todo eso contigo? And what does all of this have to do with you? Se supone que en este año, it is supposed that in this year, Dios te quiere abrir una ventana. God wants to open a window Dios for quiere you. Iluminarte. He wants, God wants to illuminate you. Dios quiere revelarte. God wants to reveal to you vida. Life. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Otra cosa interesante con esta letra. Another interesting thing about this letter. Cuando Moisés le dice a Dios, when Moses tells God, dime en nombre de quién voy. Tell me in the name of whom shall I go. Y entonces, and therefore, Dios le dice estas palabras. God says these words to him. Diles que yo soy, te envió. Tell him that I am. Ponme el otro you. Cuadro, hijo. ¿Lo tienes allí? El nombre de Dios. God's name. Yahweh. Yahweh. ¿Qué nota usted ahí? What do you notice there? Tiene dos hey. It has two hey's. Okay. La primera letra se lee de aquí para allá. So it's read from right to left. Es yod. Yod. Hey. Hey. Vav. Vav. And hey. And hey. El nombre de Dios. God's name. Es doble revelación. It's double revelation. Ahora escúcheme. Now listen. El nombre de Dios no es un nombre. God's name is not a name. Es un verbo. It's a verb. Dígale al vecino, es un verbo. Tell your neighbor, it's a verb. Okay. Why is that so important? ¿Por qué es eso tan importante? Escúcheme. Listen. Levante su mano derecha. Raise your right hand. Y diga, yo soy un verbo. I am a verb. ¿Cómo es eso? How is that? Un verbo produce acción. A verb produces action. Un verbo es lo que en una oración produce acción. Is that in a prayer it produces action. Movimiento. Movement. Dios está en movimiento. God is in movement. Desde el principio dice la Biblia. From the beginning the y el Bible Espíritu says, de Dios se acostó en las aguas. And the Spirit of the Lord was upon the waters. ¿Cómo dice? What does it say? Vamos a la biología ahora. Let's go to biology now. ¿Usted sabía que todo su cuerpo, aunque usted esté sentado, did está you know en movimiento? That all of your body, even though you're seated, is in movement? Pregúntale al vecino, ask ¿entendiste neighbor, esa? Did you understand that? A ver, ¿dónde está alguien que sepa de medicina aquí? Where is somebody that knows about medicine here? Las enfermeras, allá the está nurses, una que está estudiando enfermería. There's one right there.
who's studying to be a nurse. ¿Cuánto tarda tu sangre en recorrer tu cuerpo? How much does your blood take time Pregunto, to go through ¿alguna your vez body? Para ese fluido? I ask, has the fluid ever stopped? Entonces quiere decir que estás en movimiento. That means that you're in constant movement. Si tú te cortas y If botas you sangre, cut yourself and you bleed out, se activa una maquinaria impresionante que a Dios mechanism creó. Mechanism impressionable that God created happens. From your bone marrow, de tu médula ósea, there you go. Empieza a formarse It begins to form. La sangre que va a reponer esa. The blood that will replace Dios that. Mío. My God. Si algo pasa en tu cuerpo If something happens y te in entra your una basura en la nariz, like if trash goes up your nose, ¿sabes cuántos músculos se ponen en movimiento para you know que tú estornudes? How many muscles move so that you can ¿Y sabes sneeze? La potencia con la que sale ese aire And por la nariz? Do you know the strength that that air leaves your nose? Investigue todo eso y usted se va a asombrar. Find all of that out and you'll be amazed. Para sacar lo que esté dañado. To take out whatever Tus células están en movimiento. Your cells are in movement. En este preciso momento, in this moment, unas están muriendo y otras están naciendo. Ones are dying and ones are being born. Dentro de tu cuerpo están Inside naciendo body, bacterias. In other words, bacteria is being born. En otras palabras, todo está en movimiento. Everything is in movement. Dios está en movimiento. God is in movement. Por eso cuando él le dijo, yo That's soy. Said, I am, yo soy. I am. ¿Qué le dijo? What did he say? En pocas palabras dijo, so in a few words he said, yo soy lo que tú necesites cuando necesites. I am what you need when you need it. Por eso Dios se revela en toda la Biblia. That's why God reveals himself in y all dice, the Bible and says, yo soy Jehová, I am Jehovah, tu sanador. Your healer. Yo soy I am Jehová, tu proveedor. Jehovah, your provider. Yo soy Jehová, I am el que pelea Jehovah, por ti. The one who fights yo for you. Soy I am tu bandera. Your yo flag. Soy tu estandarte. I am your yo soy el que pelea tus batallas. The one who fights your battles. Yo soy el que era, el que es the y el que ha de was, venir. Who is, and who is to come. Después viene Jesús y Then dice, Jesus comes and says, yo soy el camino, I am the la way, verdad, the truth, la vida. The life. Yo soy la resurrección. I am the resurrection. Yo soy el camino. I am the way. Yo soy la luz del mundo. I am the light of the Yo world. Soy la sal de la tierra. I am the salt of the earth. Alguien dígame, estoy entendiendo. Somebody say, I am understanding. So, dígale al vecino. Tell your neighbor. Dios siempre está en movimiento. God is always moving. Pero lo más importante es Most que Dios it's that God está en movimiento para dar vida y mantenerte vivo. Is in movement to give life and give. Mire esto. Look at this. La letra G, the letter G le dio vida a una nación. Gave life to a nation. Mire esto. Look at this. Mire esto. Look Quiero at que this. Mire lo siguiente. I want you to look at the following. Génesis 17:5. Genesis 17:5. Dios le está hablando a Abraham. God is speaking to Abraham. En ese momento se llamaba Abraham. At that moment he was called Abram. Y Abraham significa That means padre enaltecido. Exalted father. Entonces Dios le dice estas palabras. So then God says these words. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. No longer will you be called Abram, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Después el versículo 15. And then on verse 15. Dice lo siguiente. Says the following. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. God also said to Abraham, as for Sarai your wife, you are no longer to call her Sarai, her name will now be Sarah. Míreme, míreme, míreme. Look at me. Míreme ahora. Look at me now. Hijo, ponme el cuadro ahí del nombre. ¿Lo tienes? Ahí está. Here is the, para que usted entienda lo que Dios hizo. The picture of the name. So you can understand what God este did. Este era el nombre de Abraham. This was the name of Abraham. Lo que hizo Dios fue agregarle la letra G. What God did was add the letter H. Y aquí And right Sarai, here, in Sarai le agregó la letra G. He gave the letter H. He Double added life. It. Doble vida. Por eso That's why dos personas two people que tenían más de 90 años that were more than 90 years old que estaba menopáusica because she was in through menopause wow wow Abraham
Abraham. 90 años. 90 years old. ¿Qué hace un hombre de 90 años? What does a 90-year-old man do? Like, he does that. Está sentado ahí esperando. He is there sitting, waiting. Y Dios le dice, and God says, voy a empezar con ustedes una nación. I will begin with you, hey! A new nation. Hey. ¿Entendió? Did you understand? Entonces le dijo, so then he said, te voy a cambiar el nombre. I'm going to change your name. Te voy a soplar. I will blow in you. De mí mismo. From myself. La vida. Life. Y vamos a comenzar por tu nombre. And we will begin starting with your name. Wow. Wow. Y desde ahí comenzó on, la nación de Israel. The nation of Israel. La began. Niña de los ojos de Dios. The apple of God's eye. No, no, si va a aplaudir, hágalo so con ganas. You're gonna applause, do it like you mean it. Aquí voy con lo primero que Dios te está diciendo en este día. That God is telling you today. Hey, préstame atención ahora. Pay attention now. No pienses. Don't think. Que tú estás ya muy tarde para que Dios te haga ese milagro. So that God could do that miracle for you. No pienses que ay, ya no tengo esperanza. Oh, I have no hope. Con un soplo de Dios, a blow from God, Él puede hacer milagros extraordinarios. Con un soplo de Dios, Él puede hacer tu milagro. Él puede renovar tus fuerzas. Él puede sanar tu cuerpo. Él puede cumplir los propósitos. Él puede reunificar tu familia. Él puede hacer posible lo que para el mundo es imposible. Vamos, alguien diga, estoy entendiendo. Si tú habías dado por perdido algo. If you have taken something for lost. No, hombre, esto ya imposible. No, this is impossible. Imposible. Impossible. Es que Dios mienta. Is that God lies then. Wow. Wow. Prepárate. Prepare yourself. Porque ahora es cuando más vamos a ver. Because now is when you're el more poder gonna de un Dios que dijo. The power of a God who said. Yo soy. I am. Yo soy. I am. Yo soy. I am. Quien tú necesitas. Who you need. Vamos, alguien diga, estoy entendiendo. Somebody say, I'm understanding. Sigo. Let me continue. Esto es introducción. This is just the intro. Entonces, el año nuevo judío se llama Rosh Hashanah. It's called Rosh Hashanah. Es el comienzo. It's the beginning. ¿Dónde se menciona eso? Where is that mentioned? Ezequiel 41. It's mentioned in Ezekiel 41. Donde dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año. Where it says, in the 25th year of our exile, at the beginning of the year. Entonces, cuando ahí dice el principio del año, so, en hebreo es Rosh Hashanah. When it says there's the beginning of the year, in Hebrew it's Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah, entonces cuando la gente llega a ese nuevo año, in esa Rosh nueva Hashanah, temporada, when the people reach that new year, that entonces new season, la gente dice Shana Tova. So then the people say Shana Tova. ¿Qué significa eso? What does that mean? Significa buen año. It means good year. ¿Cómo? What does it mean? Dígalo en inglés. Good year. Say it in English. Good year. No es una llanta, ¿ok? It's not a tire, okay? No tiene nada que ver con la llanta. Has nothing to do with the tire company. Ellos se aprovecharon del nombre, ¿sí? They took advantage of that word. Pero interesantemente, interestingly enough, cuando nosotros recibimos un año decimos, when we receive a year, we say, Happy New Year. Feliz año nuevo. No, ellos no, ellos dicen, they buen don't. Año. They say good year. Ellos desatan una bendición. They release a blessing. ¿Qué hacen? What do they do? O la otra frase es, the other phrase is, Shana Tova Umetakwa. Shana Tova Umetakwa. Que significa, that means, buen y dulce año. Good and sweet year. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Están desatando bendición. You're releasing a blessing. Usted hoy tiene que desatar bendición sobre su vida. Today you have to release a blessing upon después your life. Que le enseñe esto, usted after va a profetizar sobre su vida. You are going to prophesy upon yourself. Porque no le estoy enseñando para que usted diga, wow. Because I'm not teaching you so you could be le like, estoy wow. Enseñando I'm para que usted haga algo. So that you could do something. ¿Okay? Right? En favor suyo. In your favor. Ahora, ¿por qué el calendario hebreo es mejor que el gregoriano? Why is the Jewish calendar better than the Gregorian calendar? Usted y yo usamos el gregoriano. You and I use the Gregorian calendar. ¿Qué día es hoy? What day is it today?
En English es Sunday. En inglés es domingo. No, no, en inglés es Sunday. Sunday. En español es domingo. Sunday, domingo. Básicamente es el día del Dios Sol. Is the day of the sun god. Tomorrow is Monday. And mañana es lunes. Es el día de la luna. Is the day of the moon. Después viene martes o Tuesday. And then comes Tuesday. Y martes es básicamente el dios Marte. And Tuesday is basically the god of Tuesdays or of Mars. En pocas palabras, el calendario romano se hizo para exaltar los dioses romanos. The Roman calendar was made to exalt the Roman gods. That's it. Y eso es todo. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Pero el calendario hebreo, however, the Jewish Dios calendar, le dijo a la gente, God told the people, este va a ser tu esquecho. This is going to be your itinerario. Ahora escuche esto. Now listen. Escuche esto. Listen. El calendario hebreo se basa en las fases de la luna. Jewish calendar is based on the phases of the moon. Y en lo que tarda la Tierra en darle la vuelta al sol. And how the earth takes time orbiting the sun. Si usted es de lo que cree que la Tierra es plana, if you think the earth is flat, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in Jesus' name. Y oro para que Dios lo libere de ese espíritu de engaño. And pray so that you could be delivered from that spirit of deceit. Entonces, la luna tiene 28 fases. The moon has 28 phases. ¿Cuántas? How many? Mira qué interesante esto. Look at how interesting this is. ¿Por qué el 28 es un número tan importante? Why is the number 28 so important? La mujer tiene, women have 28 días, 28 days para que venga su periodo. For their menstrual cycle. El periodo menstrual dura 28 días. It has 28 days. Y mire este otro dato que es súper importante. Look at this other very important fact. En el libro de Eclesiastes, in the book of Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Chapter 3, verse 1 and on. Mire lo que dice. Look at what it says. Mire lo que dice. Look at what todo it says. Tiene su tiempo. En la versión Reina Valera dice tiempo, pero en la versión de inglés está mejor porque dice season. Dice temporada. Todo tiene su temporada. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. You got it? Yeah? Yes, I got it. It says, a time for everything. For everything there is a season, a time for every activity under the sun. Ahora, desde el capítulo, desde el versículo 2, entonces comienza a decir las temporadas. And then in verse 2, the seasons are named. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo time de plantar. To be born, a time to die, a time to plant. ¿Sabe cuántas temporadas hay allí? Do you know how many seasons there are there? 28. Dígale al vecino, ¿entendiste tell your neighbor, esa onda? Did you understand that? Cuando Dios hace algo, no lo hace por casualidad. When God does something, he doesn't do it coincidentally. Entonces ahí hay 28 so right seasons. There are 28 temporadas. 28 seasons. Y a lo mejor tú estás en algunas de ellas. And perhaps you're in one of them. Porque ahí dice, because it says el tiempo de llorar, time to cry, el tiempo de reír, a time to laugh, el tiempo de comer, a time to eat. A lo mejor tú estás en alguna de esas. Perhaps you're in one of those. Bueno, Dios te dice ahora. God tells you today, viene la temporada. The season is coming. De la ventana abierta. Of the open window. Dígale al vecino, esta es la introducción. Tell your neighbor, this is just the intro. Esta es la introducción. This is just the intro. Porque usted necesita saber de dónde vienen las cosas. For you need to understand where things come from. ¿De dónde viene? Where do they come from? Entonces, therefore, toda la Biblia está all conectada is connected para hablarte, to speak to you, revelarte, reveal to you, que tú recibas that you receive lo que Dios te quiere comunicar. What God wants to communicate to pobre you. De aquellos que no reciben. Woe to those who don't receive. Ahora, now, en esta temporada, in this season, muchos de ustedes, many of you, van a empezar a recibir, will begin to receive, y van a decir, wow, and will say, wow. Ahora entiendo. I understand now. Porque es la temporada de la revelación. For it is the season of revelation. Mire esto. Look at this. Jesús tenía muchos seguidores. Jesus had a lot of followers.
Pero él escogió a 12. But he only chose 12. 12 representa el pueblo de Dios. 12 represents the people of God. Y les dijo, and he said, venga, come. Los voy a hacer, I will make you religiosos. Religious. ¿Cómo dijo? What did he say? ¿Por qué le dijo te voy a hacer pescadores de hombres? Why did he say I'm going to make fishermen of men? Porque era un verbo en movimiento. Because it was a verb in action. Si Jesús viniera hoy y te fuera a buscar, if Jesus were to come today and he would come and look for you, te diría, he would say to you, come. Te voy a hacer edificador de hombres. I will make you an edifier of men. Digo, si trabajas construcción. If you work in construction. ¿Por qué? Why? Porque tu vida tiene que estar en movimiento. Your life has to be in movement. Entonces Jesús, so then Jesus, le decía a los discípulos estos, would tell the disciples this. A los demás le hablo en parábolas. The rest he would speak in parables. Pero a ustedes, but to you, les hablo los misterios. I speak the mysteries del cielo. From heaven. Wow. Wow. Hijos, este es el tiempo. This is the time, children. Donde Dios quiere revelarle a usted los misterios del where cielo. God wants to reveal to you the mysteries from heaven. No, solo tres dijeron amén. Only three said amen. Okay. Ahora aquí voy. Now here I go. Diga conmigo ahora, levante su mano derecha. Raise your hand and say with me. Diga conmigo, Padre. Say, Father. Estoy listo. I am ready. Estoy dispuesto. I am willing. Para recibir. To receive. Lo que tienes para mí. What you have for me. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Entonces, ¿qué significa para nosotros esta nueva temporada? What does this new season for us mean? Número uno. Number one. Vienen tiempos. Times are coming. Donde algunas puertas se cerraron. Where some doors were closed. Pero Dios va a abrir una ventana para los hijos fieles. But God will open a window for the faithful children. Escúcheme, escúcheme. Listen. Escúcheme. Listen. No crea, don't believe, que todo lo que está pasando, that everything that's happening, es malo para usted. Is bad for you. Aquí voy. Here I go. Dios está buscando hijos e hijas fieles. God is seeking sons and daughters who are loyal. ¿Hijos e hijas qué? Sons and daughters what? Dígalo otra vez. Say it again. Si usted no permanece fiel, if you don't remain faithful, allí usted está en graves aprietos. There you are in big trouble. Porque hay puertas que se van a cerrar. Ya doors terminó. Will be closed. It already ended. Ya terminó el tiempo de that puertas abiertas. Of the doors closed, ended. Mire lo que está pasando look ahora. At what's happening now. Mire, mire, mire. Look, look, look. Ahorita vienen unas elecciones. The elections are coming. Hay gente que está asustada. There are people who are ay, van scared. A cancelar esto. Oh, van a cerrar esto. Van a cerrar this. Aquello. They're gonna ya close no se va a poder hacer esto. This won't be able to be done. Don't worry about it. No te preocupes. Te preocupes. Don't worry about it. Aunque se cierren puertas. Even if doors are closed, Dios va a abrir ventanas. God will open windows. Pero solo para los hijos. Only for the children. Fieles. That are faithful. Wow. Wow. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Número dos. Number two. Número dos. ¿Lo tienen ahí? ¿No? Número dos. Esta es una temporada de revelación del cielo. Of revelation from heaven. Para entender los propósitos y el plan de Dios para tu vida. To understand God's purposes and plan for your life. Efesios 1:11. Ephesians 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. ¿Cómo es la cosa? How is it? Predestinadas conforme a su propósito. Predestined according to his purpose. Escuche esto si usted no lo sabía. Listen to this if you didn't know. Dígale al vecino, prepárate. Tell your neighbor, prepare yourself. No, pero dígale. But tell him. Dígale del otro lado ahí. Say it on the other side. Dios, gracias a Dios. Dios, thank you, son. Antes de que tú nacieras, God, before you were born, ya había preparado tu propósito y destino. He already prepared your purpose and destiny. Podrás pelear contra tu propósito y tu destino. You could fight against your purpose and destiny. Pero Dios no lo va a cambiar. God will not change it though. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora, el asunto es este. Now the thing is this. Que tú entiendas cuál es tu propósito y tu destino en esta temporada. For you to understand your purpose and destiny in this season. Y pase lo que pase. And whatever may happen. Tú lo hagas. You do it. ¿Tú crees que estás aquí por casualidad? You think you're here by coincidence?
Ah, es que caí aquí en Carolina. Oh, it's just that I fell in North Carolina. Ah, es que caí ahí en la iglesia. Oh, esta. I fell in this church. Y aunque algunos han tratado de escaparse, and even though there are some that tried to escape, les ha pasado como a Jonás. It has happened to them like Jonah. Lo agarra un pez y lo devuelve aquí. A whale gets him in. Aunque hayas pensado escaparte de aquí, you thought about escaping no, here, mejor me voy de aquí. No, I'm just going to leave here. Este es el año donde Dios te va a abrir los ojos. It's the year where God's going to open your eyes. Dios mío. My God. Dígale al vecino, este tell es your el neighbor, año. This is the year. Dígale. Tell them. Este es el año. This is the year. Ahora, todo now, el que camina en el propósito de Dios. Everyone who walks in God's purpose. Escuche esto que le voy a to decir. This that I'm going to share with es you. Más, me voy a acercar aquí. I'm going to come closer to you. Todo el que camina en el everyone propósito who de walks Dios, in God's purpose, aunque vengan dificultades, even if difficult times va come, a salir de ellas. You will overcome them. Aunque vengan problemas, even if problems come, Dios lo va a solucionar. God will bring a solution to them. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que tienes que tener como that is fe. What you have to have with faith. Escuche esto. Listen to this. Hay algunos de ustedes que dicen, there's some of you that say, oye, lo que se ve, lo que se dice no es favorable seen, para los negocios. It's not favorable for businesses. Si Dios ya te reveló el propósito, if God already revealed the purpose, sigue fiel a él. Be, remain faithful y sobrenaturalmente to him, te va a expandir. He will expand you. No me lo entendí. No, you didn't understand that. Número 3. Number 3. Voy a seguir porque se me está acabando el tiempo. Let me continue because time is vienen running out. Tiempos. There are times that are coming. De manifestación del poder de Dios por su Espíritu Santo. Manifestation of the power of God by para the Holy traer Spirit. Salvación en la cosecha de los últimos tiempos. To bring salvation in the harvest of the end times. Quiero que leas esto. I want you to read Efesios this. 1:19-20. Ephesians 1:19-20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Levante otra vez su mano derecha. Raise your right hand again. Levántela. Raise it. Padre, yo oro como el apóstol Pablo. Father, I pray like the apostle para Paul. Para que tú traigas espíritu de revelación en el conocimiento. For you to bring the spirit of revelation and knowledge. Sobre la vida de cada uno de tus hijos. Upon each one of your children. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Vamos, diga amén. Come on and say amen. Escuche esto, hijo. Listen to this, escúcheme, children. Escúcheme. Listen. Este es el año. This is the year. De revelación. Of revelation, del poder de Dios, of God's power. Cuando usted cree, when you believe, cuando usted recibe, when you receive, no importa lo que se te presente, it doesn't matter what presents itself to you. Escuche esto. Listen to this. Dios te va a respaldar. God will back si you up. Si tú eres un hijo fiel. If you are a loyal child. Y vas a ver cosas que nunca te imaginaste. You will see things you never imagined. Acabamos de venir del CAP allá en Miami. From CAP over there in Miami. ¿Sabe alguno de los milagros que vimos? Los que están aquí. You know that some of the miracles, those who are here, that we saw. Los que están aquí. Those who are here. ¿Lo vieron? Saw it. Una señora que no tenía un seno. A lady who didn't se have a breast, ahí. It was formed. Alguien there. Que no tenía una costilla, somebody who didn't have a rib, se le formó el hueso. It was formed, the bone was formed. Esa clase de milagros, that kind of Dios miracle, lo quiere hacer a través de ti. God wants to do through you. El jueves yo le explicaba eso. I explained this on Thursday. Dios se mueve por temporadas. God moves by seasons. La temporada de las grandes the season of the great eventos evangélicos ya pasó. Evangelistic events already happened. Hay nombres que quedaron marcados. There are names that were marked. Cuando había aquella temporada. When it was that season. Entonces, en español. In Spanish. Estaba aquel gran evangelista puertorriqueño. That great Puerto Rican evangelist. ¿Cómo se llamaba? Oh, Guille Ávila. His name was Gary Raske.
Adidas. Eran personas que llegaban a un estadio. There were people that would go to a stadium. Predicaban, se salvaban gentíos. They would preach, and a whole bunch en of inglés, people Billy would be Graham. Saved. And then in English, Billy Graham. Esa temporada donde that un hombre predicaba para que muchos se salvaran. So that many could be saved. Ya pasó. Already. Ahorita happened. Estamos en la temporada. Now we're in the season del remanente of de Dios. Of God's remnant. Dígale al vecino. Tell your neighbor. Se supone que eres tú, dígale, dígale. Supposedly that's you. Tell him. Entonces, Dios va a hacer milagros a través de ti. God is going to do miracles through you. Solo tres lo creyeron. Only three believed it. Ahora escuche esto. Now listen to this. Entonces usted se va a encontrar so then you will find yourself con un mundo hoy en día with a world nowadays que adoran la incredulidad. That worship unbelief. Oh, yo sigo es a Dios, I no a los follow, milagros. I follow God, not the miracles. Esa declaración lo que está diciendo es what esto. That declaration is saying yo creo is a Dios, this. Pero a uno que está quietico. I believe God, but one that is in his place. Dios no está quieto, está en movimiento. God is not in one place, he's in movement. Eso lo dice la gente porque people no se atreven a orar por un enfermo. Because they don't dare to pray for a sick person. Entonces usted ve gente, vamos a orar people, por el hermano que está oh, enfermo. We're going to pray for the brother that's sick. Bueno, Señor. Well, Lord. Aquí humildemente. Here humbly. Venimos ante ti. We come before you. Si tú quieres, Señor. If you want, Lord. Si es tu voluntad. If it's your will. Sánalo y si no, llévatelo. Heal them and if not, take them with you. Como tú decidas. Whatever you decide. ¿Qué clase de oración es esa? What kind of prayer is that? Eso se llama una oración de duda. That is a doubt prayer. Porque tú no sabes. Because you don't know. Pero un momentico, vámonos a la Biblia. But in a moment, let's go to the Bible. ¿Cómo oraba Jesús? How did Jesus pray? ¿Y cómo le enseñó a los discípulos and que le hicieron? How did he teach disciples? ¿Cómo lo hacía Jesús? How did Jesus do it? ¿Cómo lo hacía? How did he do it? ¿Qué necesita? What do you need? Que recobre la vista. So I can tu see. Fe te ha sanado. Your faith has healed. ¿Qué necesita? What do you need? No puedo caminar. I can't walk. Levántate y anda. Get up and go. Come on. Usted no va a encontrar a un Jesús diciendo, you will not find a Jesus ay Señor, saying, oh, Lord, pobrecito este ciego. Woe this blind man. Bueno, si quieres sanarlo, well, if you want to si heal no, déjalo así. If not, leave him like that. Dios te está llamando God a ti. God is calling you. A que tenga revelación de la clase de poder que tenían los 12 apóstoles. Aquí voy con usted. Cuando Jesús estaba en la tierra, earth, él hacía los milagros. He would do the miracles. En el libro de los Hechos, in the book of the Acts, le dijo, ahora ustedes van a hacer said, los milagros. Now you are going to do the miracles. Lea el libro de los Hechos. Read the book of Acts. Cuando alguien le diga, when somebody tells you, oh, yo sigo a Dios, no a los milagros. Oh, I follow God and not the miracles. En el libro de los Hechos, in the book of Acts, cada capítulo each chapter, se manifestaba un milagro. A miracle was manifested. Y la gente venía. People would come. Venía would come a ver qué pasó to see what happened. Y allí se salvaba. And right there they were saved. Si tú eres astronauta, if you are an astronaut, yo quiero verte I want en to see un you cohete espacial. In a rocket spaceship. Si tú eres plomero, if you're a plumber, yo quiero verte apretando tuercas I want to see de you tubos. Getting those tubos. Si tú eres cristiano, if you're a Christian, tengo que verte haciendo milagros. I have to see you doing miracles. Por eso la Biblia dice, estas señales says, seguirán. These signs will estas follow. Señales seguirán. These signs will follow. A los que creen. The ones who believe. En mi nombre. In my name. Echarán fuera demonios. You will cast out demons. Si ponen las manos sobre los enfermos. You will place your hands upon the sick. They will be healed. Hey. Hey. No es una opción. It is not an option. El Espíritu de Dios tiene que traer revelación a tu vida para que tú vayas so that you could go y lo hagas. And do it. Esta es la temporada. This is the season. Ahora mire esto. Now look at this. Mire esto. Look at this. Si tú no lo haces, if you don't do it, Dios te va a pedir cuenta un día. God will take that into accountability. Dígale al vecino, te van a pedir cuenta. You're going to be accountable for that. Número 4. Number 4. Vienen tiempos de favor y gracia de Dios para favor, tener acceso a las bendiciones de provisión, documentos, trabajo, gobierno y otros. Times of favor and grace from God are coming to have access to the blessings of provision, documents, work, government. ¿Usted sabe lo que significa el favor y la gracia? Do you know what grace and favor means? ¿Usted sabe lo que significa eso? You know what that means? Que si tú quieres hablar con el gobernador, tú vas y le tocas la puerta. That if you want to talk to the governor, you go and you es? Knock on the door and they say, who are you? Un hijo de Dios. A child of God.
¿Cómo? What? Obediente. Obediently. Te van a dar acceso a lugares que tú nunca pensaste. They will give you access to places you never thought of. Dios te va a poner en conexión con gente que nunca pensaste. God will connect you with people you never thought about. Eso es esta temporada. That is during this season. ¿Pero para quién es eso? For who is that for? Wow. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Vaya a la Biblia. Go to the Bible. Miren esto. Look at this. ¿Cómo es posible? How is it possible? Que una huérfana. That an orphan. Una huérfana. An orphan. Que la crió su primo. That her cousin raised her. Llegase a ser la reina de Persia. Would become the queen of Persia. Wow. Wow. Cuando Hadasha. When Hadasha. Mardoqueo le dijo, preséntate al rey. He said, present yourself to the king. Y ella dijo, ¿y si me mata? And she said, and if they kill me? Olvídate de eso, que nosotros vamos a estar ayunados. Forget about it. We're gonna be fasted. Orados. Prayed. Y cuando entró. When she entered. Mire, yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand. Pero entienda, présteme atención. Understand. Présteme atención. Cuando Hadasha, que era Esther en ese momento, Hadasha, who was Esther in that moment, entra, enters, el rey, the king, le extiende su cetro. He extends the scepter. The scepter. ¿Qué es eso? What is that? El cetro era un pedazo de madera. So the scepter was a piece no hay of uno metal. Aquí. There is none here. Pero el cetro significaba poder. It meant power. Cuando ella tocó el cetro, when she touched the scepter, el rey le dijo, the king told her, pídeme lo que quieras. Ask whatever you want. ¿Cómo le dijo? What did he say? Dígale al vecino, esa es la clase de acceso kind of que Dios quiere dar a los hijos fieles. Pídeme lo que quieras. ¿Cómo? What? Dios te va a dar acceso a gobernantes, a gente importante, important people, a gente que toma decisiones altas. Who make top. Número 5. Aunque vengan guerras, even if wars come, desastres naturales, terremotos, Dios va a proteger a sus hijos para recoger la cosecha. ¿Usted me está entendiendo? ¿Dónde fue que pegó el huracán aquí en las montañas? Where was it that the hurricane hit here in the mountains? En Asheville. It was in Asheville. Allá hay una iglesia. There is a church there. Del pastor Manrique. Of the pastor Manrique. Hablé con él en estos días. I spoke to him one of these days. Me dice, pastor. And he said, pastor. A ninguno de la iglesia le pasó nada. To none of the church members, nothing. El huracán happened. Fue alrededor. The hurricane surrounded. Nosotros estamos the place, bien. But we are good. Estamos incomunicados. We are porque la 40 se rompió. Because the 40. No tenemos electricidad. Broken. We don't have electricity. Pero no nos ha faltado el agua, la but comida. We have not lacked the water, the food. Porque el Dios de poder tiene power cuidado de sus hijos. Takes care of his children. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Esa es la temporada that que viene. Is the season that is caerán coming. Mil y diez mil a tu diestra. Ten thousands will fall to mas your right a ti no left. Llegará. However, it will alguien not reach dé un grito you de victoria. Somebody shout a shout of victory. Número cuál? Cuando aumente el pecado, va a sobreabundar la gracia y el poder de Dios sobre tu vida. Increases, God's favor and grace will be upon hijo, you. Si usted cree que la cosa está fea allá afuera, children, if you think things are ugly out there, se va a poner peor. It will become worse. Dígale al vecino, se va a poner peor. Tell your neighbor, it will be worse. Otra vez dígale. Tell them again. No, dígaselo con gana. Tell them like you mean it. Número 7. Number 7. El énfasis de este tiempo. The emphasis of this time. Son las almas. Are souls. Son las almas. They are souls. Es la gente. It's the people. Mire esto. Look at this. Lucas 14:22. Luke 14, sigue ahí, sigue, 22. Sigue. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar,
para que se llene mi casa. It says, after the servant had done this, he reported, there is still room for more. So his master said, go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone to you find to come so that the house will be full. ¿Para qué Dios te va a dar revelación? Why is God going to give you revelation? ¿Para qué te va a abrir ventanas? Why is he going to open windows for you? ¿Para qué te va a dar el poder de hacer milagros? Why is he going to give you the power to do miracles? Para que recojas la cosecha so de los últimos you tiempos. Could pick up the harvest of the end times. Tienes que tirar las redes. You have to throw out the nets. Y recoger la cosecha. And pick up the harvest. Tienes que hablarle al mundo. You have to speak to the de lo whole que world Dios ha hecho en tu vida. Of what God has done in your life. Y escucha, esto no se trata listen, de teología. This is not about theology. Se trata de testimonio. It's about testimony. Cuéntale al mundo lo que Dios hizo contigo. Share with the world what God has cuéntale done a la gente. Tell the people que cuando no tenías esperanza, that when you had no hope, Dios te salvó. God saved you. Dios te sanó. God healed you. Cuando pensabas que no ibas a poder dar a luz, when you thought you couldn't birth, Dios hizo el milagro. God did the miracle. Y ahora tienes dos. And now you have two. Cuando el médico te dijo que tenías cáncer, when the doctor said that you had Dios cancer, te sanó. God healed you. Cuando el médico te dijo no tienes esperanza, when the doctor told you you had no hope, Él hizo la obra. He did the work. Cuando la gente te diga when people tell you, no vas a poder, you're not going to be able usted to, le diga you tell todo them, lo puedo en Cristo I can do all que me fortalece who strengthens me. Porque el propósito de for Dios God's purpose es usar el remanente is to use the remnant, abrir las ventanas open hey, the hey, windows voy a terminar con esto and I will end with voy this a terminar con esto. I will end with this un día one day trajeron a Jesús they brought Jesus un hombre a man un hombre a man, cuatro lo trajeron four brought ¿por dónde him? Lo metieron where did they place him? Por el techo they brought usted him sabía roof, que know? En las casas antiguas that en Israel, in the old houses in Israel en el techo estaban las ventanas on the roofs were en the pocas windows. Palabras so in a few words, ellos tuvieron que meterlo por una ventana they had to put him y estos cuatro se lo trajeron and a Jesús these four men brought him to Jesus. Y ese día Jesús dijo that day Jesus said, ve te has salvado. You are saved. Eres salvo. You are saved. ¿Cómo le dijo? What did he say? ¿Quién lo trajo? Who brought him? Cuatro personas. Four persons. Dígale al vecino. Tell your neighbor. Necesito un compañero de equipo. I need para ir a traer gente. My team to bring dígale, people. Dígale, dígale. Tell him. Necesito un compañero de equipo. I need a teammate. Para ir a traer gente. To bring people. Para ir a traer gente. To bring people. Tráigalos. Bring them. Tráigalos. Bring them. Tráigalos. Bring them. Y mientras tú los estás trayendo, as you're bringing them, Dios está haciendo milagros. God is doing the miracles. Dios te está dando que avances. God is giving Dios you te empodera. For you to advance. Dios te revela. He empowers Dios and te da favor. He gives Dios you te da gracia. He gives you grace. Es más, estoy viendo ahorita mismo I'm looking at right hay now, algunos de ustedes some of you, que van a tener que hablarle you will have to speak a gente muy importante to very important gente people de mucho dinero that have a lot of y money de posiciones altas and of high position, pero Dios te está dando acceso but God is giving you access hombre que le brondo lo broche hay un favor y una gracia there is a favor and grace que Dios va a poner sobre algunos de ustedes God will place over some of antes you te entendías con el encargado before you understood with the one ahora who was el charged, dueño te va a decir but now the owner will I tell need you, to talk to you necesito hablar contigo y cuando te encuentres con él and when you find yourself profetízale with him, prophesy y dile and say, el Dios al que yo le sirvo God who I serve cuando tú confías en él you trust him él va a tener cuidado de tus negocios he will take care of your business. Hey. Hey. ¿Y por qué Dios va a tener cuidado de los negocios and de él? Porque él es el que te da negocios a ti. Y por causa de sus hijos, and because of his él va a bendecir he will bless a los obras que te brase. Obrele que. Ahora escúchame. Listen. Puertas que se cierran, doors that were closed, ventanas que se abren. Open windows. Ay, pastor, pero a mí más bien me han cancelado algunos. Some of them have canceled no importa que se cierren esas puertas. Dios te va a abrir una God ventana. Open a window. Vamos, ponte de come pie. On and stand on your feet. Hombre, que tabra. Vamos a orar en lengua todos. We're going to pray in tongues, all of us. ¿Listos? Ready? Vamos a profetizar we ahora. We're going to prophesy now. Pero usted tiene que conectarse. But you have to connect. Agarren un micrófono y diga, vamos a hablar en lengua. We're going to speak in tongues.